en un acto de fraternidad histórica, el ejército colombiano construye un coliseo deportivo para la comunidad de Cabrera, cabecera municipal de la región del Sumapaz. Es cuna de una gran riqueza agrícola y de campesinos fuertes que han dominado la montaña. Hoy se celebra el Día del Abuelo. Yo sirvo, compongo y canto, pero toda mi manera. Un saludo muy cordial para el pueblo de Cabrera. La figura, ¿no? Sí, señora. Este es bonito para, pues, un recuerdo, ¿no? El que vaya entrando queda afiliado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? De la vereda de San Isidro, arriba en el Altico. Me llamo Laura Di Maté de Méndez. Claro, ¿y vives en el campo con tus nietos? Sí, con mi nieto y con mi hijo. O solita, hace 11 años que quedé solita, y la vida, esa es la ley de la vida. La ley de la vida, pero sí. La vida en el campo agradable, ¿no? Pues sí, pero ahorita el verano nos tiene... Gracias, amigo, muy amable. Gracias. Thank you.
En Colombia, a 2 horas de su capital, Bogotá, se encuentra Cabrera, cabecera municipal de la región del Sumapaz, zona privilegiada en cuanto a la riqueza de sus tierras y la belleza del paisaje. Que vivan los cabrerunos guapos para trabajar, con toditos sus esfuerzos la ayudan a progresar. Aquellos que la descubrieron vinieron en sus gacelas y fue don Tobías Alejo y don Dionisio Varela. Y también dice la historia de los que también vinieron y fue el general Cabrera y el señor José Romero. Hoy Cabrera está de fiesta y continúa en su historia porque los que la fundaron, pues Dios los tiene en su gloria. Hoy es jueves, primer día de mercado, ya que llegan comerciantes a adquirir los productos de primera mano, que luego ellos venderán en otras ciudades. ¿Esto también? No, no, no.
hasta raya. Gracias. Mire, ahí va el hombre con 4 bultos, una pareja de él también, vea. Pablo Emilio. Mostrando cómo es el mercado. Oriente de gallo. Yo sé que son buenos, pero deben estar más baratos. ¿A 50 lo hay? No, 40. No, 50. Pues a 500 menos. ¿Cuánto parejo hay? No, 50. 50 y 40. Queda berraco. ¿Sí o no? ¿Vende el parejo? ¿Todo eso? Déjamelo todo. ¿A 50, a 50? A 45. Está pagando 48. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿Cuánto es? ¿Cuánto de grueso es? ¿A 50, a 50? A 45. Está pagando 48. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿Cuánto es? ¿Cuánto de grueso es? Con tiro fijo, cruzó sendero, llegó
Arretorino bravo que tienes alma de acero, llevas en la mirada a un pobre torito viejo, y llevas en el hocico el aroma del boleo. Bien, gracias. El líder agrario Juan de la Cruz Varela recuerda en la Plaza Central el sentir de un pueblo. Perdónale, Dios. Los clavos en tus manos, los clavos en tus pies, la herida en tu costado por el soldado aquel, hicieron que tu cuerpo sufriera mucho así, llevando el castigo que me tocaba a mí. Cuánto yo te amo, Jesús mi Salvador, jamás te dejaré, tú eres mi Señor, moriste por salvarme. En esta mañana de viernes, vemos ya al pequeño productor ofreciendo lo suyo. Hola amigo, buenos días. Buenos días. Cuéntame qué es lo que más te gusta de Cabrera. La agricultura, por lo que... ¿Tú eres agricultor? Sí, señor. ¿Tú vives en qué vereda? Santa Rita Baja. Bueno, ¿y qué le cambiarías aquí a Cabrera? Un poco más organización a nivel
a nivel comercial. ¿Te refieres a que un poco desordenado el mercado? Exactamente. Debería ser, digamos, en el mercado debería ser un solo día, ya que está dividido 2 días, y en la feria igualmente, ya que la han venido dividiendo. Amigo, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Cabrera? Cabrera, el cultivo de frijol. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí. Digamos, su riqueza agrícola. Ajá. ¿Qué más? La ganadería, el clima, el orden público. Pues que es una región muy buena, muy sana, muy productiva, pero un poco de desorganización en el municipio. Desarrolla la idea. Los mercados no están acordados como para que el campesino pueda defenderse. No tenemos una plaza de mercado suficiente donde podamos trabajar cómodamente. No se hacen los mercados, no hay control un solo día, muy desordenados. Y la feria, la misma historia, 2-3 días, entonces no tenemos gente ya para trabajar. Que lo vean que sí está uno trabajando. Claro, ya voy para allá. Salgo allá y... El aroma del poleo. Retumbe el eco de la tambora. Bramen el marcino, ruede en la arena y en ella brotan las amapolas. Oye, alrededor y cora, hoy tienes alma de acero. Llevas en la mirada sabor de torito viejo y llevas en el hocico el aroma del poleo. Arre torito bravo que tienes alma de acero, que llevas en la mirada sabor de torito viejo y llevas en el hocico el aroma del poleo. Claro.
Buenas tardes, ¿cómo le va? A ver, de Cabrera me gusta las tierras, muy productivas. Me gusta el río Sumapaz, que aunque a veces nos asusta, pero es bellísimo. Está crecido. Pero suavecito. ¿Qué se siente? Pues se siente que cuando nos acostamos y el río nos hace vibrar la ventana, nos tenemos que parar y pasándolo toda la noche para arriba y para abajo en este pueblo para que no nos vaya a asustar. Pero ya no crece mucho. Hay unas medidas de prevención que habrán estudiado. Sí, obviamente tenemos la alarma aquí encima, mira. Ahí en esta casa de dos pisos hay una alarma y nosotros nos encargamos de manipularla cuando el río está... o sea, como llevamos tantos años viviendo aquí en Cabrera y somos... Yo nací aquí en Cabrera, aunque mi papá y mi mamá no eran de acá. Pero el río lo conocemos, al Sumapaz lo conocemos. Entonces cuando el Sumapaz se pone muy bravo, entonces nosotros nos encargamos nosotros mismos, los de la Guara, los de esta orilla del río, de levantarnos, de prender la alarma. A los que están durmiendo por la otra cuadra, que se hacen los que no quieren nada, y les golpeamos, también los despertamos. Entonces todo el municipio se pone alerta y todo el mundo se para y empieza a caminar las calles hasta cuando el río empieza a bajar, que podemos decir, no nos podemos acostar porque el río está bajando de su nivel. Si el... Hola, buenos días. ¿Qué tal se vive aquí en Cabrera? Muy bien, acá es un sitio muy tranquilo, muy bonito. La gente es muy amable, bonito. ¿Verdad? ¿Tú eres de acá, naciste acá? No, señor, yo no soy de acá. ¿Tú vienes de otra región? Yo vengo de La Uribe. Perfecto. ¿Y te sientes bien aquí? Sí, señor, acá es muy tranquilo, la gente es amable y es bonito aquí para vivir, es tranquilo. ¿Qué le cambiarías a Cabrera o a tu experiencia de vida acá? Pues la verdad, yo hace poquito tiempo estoy viviendo acá, no, sino como 3 años estoy viviendo acá, entonces... ¿Estás con tu marido y tus hijos? No, señor, yo no tengo marido, tengo 2 niños. ¿Y tienes, aparte de ser mamá, qué otra labor haces? Yo trabajo en el campo, así cuando sale trabajo al campo, trabajo en el campo y así, lo que salga, trabajo. Ah, bueno, o sea que bien te sientes en Cabrera. Sí, señor. Gracias, ¿cómo te llamas? Sandra García. Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego. Soy el campeche y vivo, vivo, bueno, y echando asadón, siempre me la llevo, le doy gracias a Dios por ser lo primero. En todo trabajo yo me desempeño, trabajé y trabajé, me ganó el dinero, junto a mi gente, la que tanto quiero. En mi soledad yo me desespero y le pido a Dios que me dé un consuelo con un cariñito puro y verdadero. Me la paso en la finca toreando avisperos, de esos que se encuentran en los rastrojeros. Ahí vivo mi vida, vivo entre dos juegos. Cantarte